Muy buenas a todos, seguimos un día más en Portia y no podéis ni imaginar lo que me acaba de ocurrir. Menudo bajón me acaba de dar. El caso es que pensé que le había dado al botón de grabar, me he levantado por la mañana, he organizado la granja, me he ido con Emily, nos hemos dado un paseo en globo, he hecho un montón de fotos y os lo habéis perdido. Sí, os habéis perdido el viaje en globo. Y os podía enseñar las fotos que he hecho para que digáis, oh, qué bonito, pero no. De hecho, lo que voy a hacer es ir a buscar a Emily. Eso sí, después del correito que tengo aquí, no me voy a emocionar tanto. Vamos a ir a buscar a Emily y le vamos a pedir que juegue con nosotros otro día. Y la voy a llevar a los globos de nuevo y así vais a poder ver cómo es la historia de los globos. Porque sí, porque menudo marronazo, ¿sabes? Ha sido, el sol, estaba ahí una sombra rara, digo, un globo por ahí volando, pero no. Así que vamos a ver de momento el correo, que menudo bajo miedo ya. Gracias a Nora he podido terminar el diagrama de la... Me sorprende que se vea las turbinas junto al diagrama de Petra. Vale, y nos ha dado el diagrama de las turbinas, así que por lo menos nos ha dado material para poder seguir, porque yo ya llevaba como medio capítulo grabado. Pero no pasa nada. Así es la vida. Así es la vida. Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar las turbinas. Esta de tira para la derecha y todo. Venga, 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 y venga, y lo otro, y venga, y el tejado, el globo, la plataforma y el aerogenerador. ¡Bolo! Aerogenerador. Vale, necesitamos aluminio que tenemos. Blindaje que podemos hacer. Esto tenemos. Helices tenemos una. Rodamientos que tenemos. Así que bueno, vamos. Manos a la obra. Vamos a primero las helices, que es lo que así nos falta. Vale, las hélices hacen con tal y tenemos tal, así que puedo hacer tres, en total tengo cuatro. Vale, y nos quedamos una. Ok, ya tenemos las hélices. Tablas de madera férrea por 5. Venga, pues vamos a buscar las maderitas férreas. Vamos a ir a lo fácil y sencillo. Vale, le ponemos aquí un 5. Ok, de hecho no he cogido ni el... Ojo, no, las calabazas no. No he cogido ni el trabajito de diario de hoy, pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a sobrar los rodamientos, vamos a por los rodamientos. 5 rodamientos. O sea, quiero decir que tengo que poner a hacer más rodamientos todavía. Vamos a poner 5. Eso es. Ponemos los rodamientos. Muy bien. Y nos falta el blindaje, que son 5 de blindaje. Y para hacer los 5 de blindaje necesito 5 de esto, vale. Blindaje 5. Vale, con lo cual lo vamos aquí mismamente. ¿Y cuántos son? ¿Cuánto es? ¿Tres? 5 blindaje. Vale. Vale, tenemos para 6, con lo cual hacemos 5. Ok, hacemos los 5. Le ponemos el blindaje. ¡Pum! Ya tenemos ahí el deslizador. ¡Pa! Así me gusta. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira que hay un deslizador! ¡A qué vuelo, mami! ¡A qué vuelo! Bueno, el caso es que vamos a tener que entregar aerogenerador por 3. Ya estamos. Ya estamos con las cantidades. Que necesito 3. ¿Pero por qué 3? 3 generadores. ¿Sabes? 3. No 1 ni 2. 3. Necesito 3. Así que tengo que empezar a hacer rodamientos a saco. Tengo que hacer más hélices. Tengo que hacer un montón de cosas que pensaba que ya tenía. Y no puede ser. Y no puede ser. No puede ser. Bueno, aluminio podemos conseguirlo por aquí. Vale, así que esto, que siga produciendo aluminio. Y ya está. Esto ya ha terminado. Pues vamos a decirle que produzca más aluminio. Ahí está. Se nos acaba el aluminio, ¿eh? Tengo que ir a, pues que tengo que ir a las fábricas como si no hubiese un mañana. Para la parte del aluminio necesito hacer blindaje. Que para el blindaje también necesito más pinchitos. Que a su vez estaba haciendo aquí arriba. Y es que madre mía, tenía casi todo preparado. Mira, pinchitos. ¿No quieres pinchitos? Toma pinchitos. Pues venga, vamos a hacer más pinchitos. A las 42 pinchitos. Dale, duro. Por cierto, ponle ahí un poquito de tal. Que no caiga la fiesta. Tengo que coger algo más por aquí. Sí, tengo que coger de estos. Me llevo unos pocos. Venga, y nos tiramos para abajo. Vamos a hacer más pinchitos. Digo pinchitos cuadraditos. Aquí lo tenemos. Nos venimos por aquí. Hacemos 10. ¿Vale? Ahora va si me pides, listo. Son 3, con lo cual hay que hacer 6. Vale, vamos a ir
organizando esto un poquito. Esto lo quitamos, esto también, esto también, esto también. Y esto, pues sí, pues tampoco nos hace falta, ¿no? Vale, las tablas son 5, 10, necesito 10 tablas. 10 tablas, y que tengo 8. Hay que hacer más tablas. Más tablas, más tablas, más tablas. Así que crack, cancela esto. Necesito poner otra máquina de estas, ¿eh? Dame 25, el tirón. No te pongas ni colorado. 25 tablas por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más temas tenemos? ¿Qué más temas tenemos? A ver, 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 a ver. Las hélices. Vamos a hacer las 4, ¿no? Vamos a coger la que tengo, con lo cual para que hagan 5. ¿Dónde estás, hélice? Te he visto. Te he visto. Te he visto. Así que vamos a ver. Ponemos esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y de este que nos falta, los rodamientos por 5. Rodamientos tengo por ahí guardados. O ya los he cogido todos. Rodamientos tengo 3. 3 rodamientos. Ok, ok. No creo que se me hayan hecho ya 2 más. Sería como muy rápido, ¿no? De hecho, esto vamos a cancelarlo. Claro, sí, si no fabrico rodamientos, como leche, voy a... En fin. Ok. Vale, 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 vale. Pues nos piden ya cada vez más cosas. Ya está cada vez la cosa más complicada. Son las 8. Debería haber ido a comprar cosillas, a hablar con gente, a coger cosas. Y no lo he hecho, no lo he hecho. Así que no hay problema, dadme solo un segundito. Bueno, bueno, pues acaba de amanecer. He hecho que pase toda la tarde de ayer picando en la mina y pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y de hecho, ¿qué he conseguido en la mina? Bueno, pues tengo 999 más 249. Ya, es que voy a saco, voy a saco, voy a saco. ¿Y por qué he cogido todo esto? ¿Y por qué he hecho todo esto? Pues para poder seguir reciclando y haciendo y produciendo cosas. De hecho, me han dado esto. Unidades abandonadas. Bueno, ahí se queda. De momento ahí se queda, ¿vale? De hecho, espérate. Espérate, porque... A ver... Mira, me pones esto por ahí, eso por ahí, que lo vamos a ir gastando. Esto me lo ordenas todo y así seguimos. Vale, ya se me han hecho bastantes cosas. De hecho, aquí vamos a dejarlo fabricando tal cual. Y aquí lo mismo. Pero le vamos a dar un toquecito de 16 más para que sea a tope. Y aquí, y otro 16 más. ¡Ay, que no decaiga la fiesta! Vamos ahí. Vale, entonces... Nos faltaba por aquí un poquito de rodamiento, ¿no? Vamos ahí a por rodamiento. Necesitamos madera férrea también. Así que, y pinchitos de estos también. Y ahí me van subiendo los puntos porque ven cosas guays. Bueno, 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 bueno. Hemos subido relación con todos los hermanos porque a uno le ha gustado no sé qué. Así, así vamos. Casi funcionamos nosotros. Tengo 5 nada más, ¿sabes? Pero bueno, vale. Que siga esto y la producción. Tenemos que mejorar la producción esta como sea. Hay que hacer de todo para mejorar las producciones. Pero bueno, ya poco a poco lo iré haciendo y os lo iré enseñando. Un día nos dedicamos solo y exclusivamente a poner aquí todo a producir. Vale, esto por aquí. Ahí. Vale. Y esto lo cogemos y lo bajamos para abajo. ¡Vamos! Vale, el caso es que tengo para hacer uno más, ¿no? Lo que me faltaban los rodamientos. Este me faltaban los rodamientos. Vale, ya tenemos el segundo, al cual cogemos, perfecto. Y vamos a plantar otro más. Y aquí me parece que nos va a faltar madera férrea, uno nada más. Blindaje son 5. Nos faltan rodamientos, porque blindajes podemos hacer más, ¿no? Blindaje son 5. Puedo hacer 3. ¿Solo puedo hacer 3 blindajes? A ver. Nos falta uno, sí. Bueno, pues porque nos faltará uno, porque necesitaremos hacer una cajita más de estas. Vale. No, que me falta placa de acero. Adiós. Placas de acero. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Como estoy teniendo muchas dificultades a la hora de ponerme aquí a fabricar cosas, porque necesito que vaya todo más rápido y lo dejé ahí miniaturizado arriba y demás, vamos a hacer dos cosas. Una, correo no tenemos, ¿no? Pues vamos a coger los materiales. Vamos a ir a comprar unas pequeñas plantas que necesito a la abuela de Emily. Y
a su vez vamos a volver y a fabricar cosas para mejorar la producción a tope. Decidido. Hoy nos toca. Y vamos a hablar con Emily para que el próximo día vayamos a jugar con... Hablando de Emily. Emily, quiero que juguemos. Y no me dejas que juguemos. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Por qué no quieres que juguemos? ¿Porque hemos jugado esta semana y solo jugáis una vez por semana? De verdad, ¿cómo sois? Pues hablaríamos con... Mira, este quiere... ¿Albert quiere jugar? Pues Albert quiere jugar. Pues venga, le invitamos a jugar a Albert. ¿Por qué no? Mañana de 6 a 8. Pues ahí está la cosa. Y de momento vamos a comprarnos las plantas. Vamos a coger el encargo del gremio. Sí, 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 sí. Vamos, 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 que esto va a tope, va a tope. Y vamos a hacer el último autogenerador a la noche de hoy con un poco de suerte. A ver, vamos a la tienda a ver qué tienes, que hace mucho que no vengo por aquí. Ojo. Azúcar. Vale. Luego zanahoria laminada. Aquí, ¿qué más tenías? ¿Qué más tenías? Ah, comino. Comino había que comprar. Comino vamos a comprar. Además, vamos a comprar como 50. El precio del mercado está por debajo un 70%. Buen momento para comprar. Uf, pues esto me acabo de dar un giro inesperado. Semilla de zanahoria. Vamos a comprar 10 que no tenemos de estas. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? De algodón creo que ya no tenía semillas. Otras 10. De trigo, otras 10. A tope, a tope. De lechuga, otras 10. Es que venimos de compras, hoy venimos de compras. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Los pimientos rojos y canela. Vale. Yo creo que de momento con esto nos va bien. Y es que al descubrir hoy que tenemos el precio rebajado, se viene una cosa que tenía tiempo ya esperando. Como hace 3-4 capítulos tenía esperando a que el precio bajase de todo para poder ir a comprar, a comprar, a comprar y a comprar. Y es que vamos a mejorar una cosa en la granja. Y de hecho tengo apuntado todavía lo que necesitamos. Sí, vale, uff. Si es que encima lo tengo apuntado. Si es que no, no, no va mal la cosa, no va mal la cosa. Vale, pues tenemos que venir aquí a comprar un par de cosas, ¿vale? ¿En construcciones, AIG? ¿Comprar? Sí, 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 sí. No solo, acordaros que no solo se pueden comprar las construcciones, sino también aquí, mejoras. Uff, qué de cosas, ¿no? De hecho, esto te lo puedo vender, ¿no? En plan a tope, sí, ya está, ahí conseguimos un poquito más de dinero, ¿qué, no? Vale, comprar, comprar. Bueno, aquí hay muchas telas para paredes, hay muchas historias, ahí bla 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 bla, que vamos a ir viendo, pero nosotros nos vamos a centrar en unas cosas en concreto. Lo que pasa es que ya estoy viendo un poquito de todo. Mira, hay una fuente de piedra y demás. Vale, 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 vale. Oye, hay cosas bonitas, ¿eh? Un par, madre mía, niño. Pero esto es para cuando tengamos una supermansión, ¿no? ¿Por esto qué es? Suelo océano. Ah, suelo de arena, ¿no? Básicamente. Una cama doble. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a ver a lo que nos centramos. Entonces, necesito comprar pilar de piedra 10. Compramos 10 pilares de piedra. Los compramos. A ver, valla de piedra. Necesito comprar 2. ¿Solo 2? No, son mascarillas. 2. Y luego pedestal de piedra. Este necesito comprar 25. Ok. Y luego necesito tener 4.000 de oro. Tenemos 37.000. Así que todo va guay. Todo va guay. Esto, ¿hay algo chulo así en plan que digas esto quiero tenerlo ya? 70.000, una farolita, ¿sabes? 7.000, 7.000, 7.000. ¿Queremos cambiar algún suelo o algo? Hay un este de pared, un trozo de papel. A ver, vamos al principio. Papel de pared, verano. Se usa dentro de una casa de nivel 2. Nuestra casa es de nivel 2, sí. Luego suelo de verano. Papel, tal, suelo rosa, papel de rosa. A ver, este es como azulito, ¿no? Y cuesta 5.600. Y me están rebajando 2.400. Ojito ahí, ¿eh? Claro, la cuestión es ¿cómo se compra esto? O sea, yo compro uno objeto especial y me da para toda una casa. ¿Compramos un suelo rosa en plan de conejito? ¿Así a modo troll? Bueno, dejaremos para adelante. Hay alguna habitación troll. Bueno, de momento nos hemos gastado todo esto. Y dirás, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se viene una pequeña ampliación, un pequeño detalle. Si es que quiere esto, sí, vale. Uf, es que ha habido aquí un momento, ¿eh? ¿Dónde estamos? Vale, 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 vale. Mira, está Oak. ¿Eh? ¿Qué hace ahí Oak? Ahí la tenemos, y es que vamos a ampliar la valla. Cambios de apariencia. Tenemos la valla que viene a ser de madera, ¿vale? Pues nosotros la vamos a poner de piedra.
Confirmamos que necesitamos, pues todo lo que he comprado. Así que... ¡Oh, yeah, baby! Ahí tenemos la piedra. Oye, ¿y por qué no ampliamos la puerta ya también, no? ¿Qué necesito para la puerta? Puerta de piedra. Y la dejamos todo guay, ¿no? Para cuando vengamos. A ver, ¿qué necesito? 5 de resina, esa tenemos que cogerlo en casa. Mira, me la voy a apuntar y lo vamos a ampliar. Hoy vamos a hacer ampliación, le vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a ampliar todo lo que tengamos que ampliar. 10 de resina. ¿Qué más? 2 pilares de piedra. 2 pilares de piedra. ¿Qué más? ¿Qué más? 10 de tabla dura. 10 de tabla dura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el oro, que tenemos de sobra. Pues venga, vamos. Vamos a ampliar la puerta también. No lo tenía previsto y nada de esto, pero porque aquí las cosas suceden cuando tienen que suceder. Si un capítulo te lo pierdes, pues no lo ves. Y arriba a la izquierda me ponía cómo poner el papel, ¿verdad? Pincha o usa el papel de suelo debe tener el nivel correspondiente, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Bueno, antes de irnos, Jamedo, lo vamos a coger. El encargo del gremio, que tenemos que recuperar puntitos ahí que perdimos de la otra vez. Por los dichosos engranajes. Así que vamos a coger algo fácil y sencillo. A ver, dos estructuras de acero. Vale, estamos haciendo mogollón y son 1200 pavos, así que no está mal. Dos riñoneras y 7 cables de aluminio. Vale, pues vamos a hacer las estructuras de acero que estamos haciendo mogollón para construir los blindajes, con lo cual nos viene igual. De hecho, no las tengo ya en el inventario. Tengo 4, o sea que podemos hasta entregarlo ya. No me he fijado a quién era. ¿Quién era el que nos ha hecho el encargo del gremio? Pero esto miramos rápidamente, hacemos pipa pum, bocadillo de atún y se lo entregamos. Vale, tengo entrenamiento hacia 2 voladores. El encargo del gremio. Vale, vale, pues vamos a hacer las dos cosas. Venga, hoy vamos a completar cosas. A ver, en primer lugar le damos a Albert su encargo. Venga, aquí lo tienes, crack. Muy bien, ya de paso dame un poquito más. Eso es, así sí. Vamos a buscar dónde está nuestro colega. Vamos a entrar a transportar. Ah, no, viene por aquí. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te vienes para arriba? ¿Estás que te cojo, crack? Venga, vamos, que te vamos a ayudar con nuestro entrenamiento. A que apruebes. Venga. Vamos, crack. I'm up for any sign. Claro, ya era el ejercicio. Venga, let's go. ¿Dónde vamos? A la Plaza Peach. Vale, nos venimos hasta aquí, hasta el final. Un poquito más. Aquí. Muy bien, te estás volviendo super stronger. Hala, vámonos de aquí. Uy, se hacen cosas. Uy, déjamelo. A ver, estás cansado, descansa. No te preocupes. A ver, vamos a coger lo primero lo que necesitamos. 5 de resina era. Vamos a ver. Resina para ti, resina para mí, resina para él. Esto lo organizamos. Vamos, que hoy tengo un montón de cosas y no me da la vida. Vale, pues puesto la parte que podíamos poner del aerodeslizador último que nos queda, lo otro que tenemos que hacer es poner las paredes de un color especial. Porque hemos comprado, y no sé, no tengo ni idea de cómo se pone esto, pero lo vamos a averiguar en breve. Hacemos esto así, lo bajamos. A ver, vamos a poner nuestra habitación. Aunque ya está de un color azul cochambroso. ¡Hola! ¿Qué sé? ¡Hola! ¡Pero esto es la casa! Yo quería solo una habitación. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Ha previsualizado. Da clic para... De nuevo para aplicar. ¡Ah, qué bueno! Oye, pues le da un toque a la casa, ¿no? Venga, vamos a cambiarlo todo a azul. ¡Pam! Confirmamos. Ahí se gasta. Vale. Bueno. Pues por lo menos las paredes ya no se ven cochambrosas. Ya está todo guay. Me faltan ventanas a esta casa, ¿eh? ¿Habéis ampliado? Desde dentro no se ven ventanas. Desde fuera sé que sí, pero desde dentro no muchas, ¿eh? Pues nada. ¡Hala! Utilizad el papelito. ¡Ole! ¡Ole con ole! Vale, vamos a ver. Porque ahora tenemos la cosa un poquito complicada. Necesitamos los materiales para terminar el último aerodeslizador. Ya tenemos todo hecho en el día de hoy. Así que yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Yo me voy a ir aprovechando todo lo que me queda de tarde a farmear materiales que necesito para poder continuar. Incluso puede que recoja el aerodeslizador, me ponga a hacer máquinas que necesito y a partir de ahí vamos aprovechando y evolucionando y haciendo todo más rápido, porque es que se me queda un poquito escasito las cosas ya. Así que espero que os haya gustado y en el próximo episodio todo mejor, más organizado y a flipar con todo. ¡Adiós! ¡Chao!